Martín es bautizado en la iglesia de San Sebastián, donde años más tarde Santa Rosa de Lima también lo fuera. Son misteriosos los caminos del Señor. No fue sino un santo quien lo confirmó en la fe de sus padres. Fue Santo Toribio de Mogrovejo, primer arzobispo de Lima, quien hizo descender el Espíritu sobre su moreno corazón, corazón que el Señor fue haciendo manso y humilde como el de su madre. A los 12, Martín entró de aprendiz de peluquero y asistente de un dentista. La fama de su santidad corre de boca en boca por la ciudad de Lima. Martín conoció al fraile Juan de Lorenzana, famoso dominico como teólogo y hombre de virtudes, quien lo invita a entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario. Las leyes de aquel entonces le impedían ser religioso por el color y por la raza, por lo que Martín de Porres ingresó como donado, pero él se entrega a Dios y su vida está presidida por el servicio, la humildad, la obediencia y un amor sin medida. San Martín tiene un sueño que Dios le desbarata: pasar desapercibido y ser el último. Su anhelo más profundo siempre es de seguir a Jesús. Se le confía la limpieza de la casa, por lo que la escoba será, con la cruz, la gran compañera de su vida. Sirve y atiende a todos, pero no es comprendido por todos. Un día cortaba el pelo a un estudiante, este molesto ante la mejor sonrisa de Fray Martín. No duda en insultarlo: perro, mulato, hipócrita. La respuesta fue una generosa sonrisa. San Martín llevaba ya 2 años en el convento y hacía 6 que no veía a su padre. Este lo visita y, después de dialogar con el padre provincial, este y el consejo conventual deciden que Fray Martín se convierta en hermano cooperador. El 2 de junio de 1603 se consagra a Dios por su profesión religiosa. El padre Fernando Aragonés testificará: se ejercitaba en la caridad día y noche, curando enfermos, dando limosna a españoles, indios y negros. A todos quería, amaba y curaba con singular amor. La portería del convento es un reguero de soldados humildes, indios, mulatos y negros. Él solía repetir: no hay gusto mayor que dar a los pobres. Su hermana Juana tenía buena posición social, por lo que en una finca de ella daba cobijo
enfermos y pobres, y en su patio acoge a perros, gatos y ratones. Pronto la virtud del moreno dejó de ser un secreto. Su servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos dominicos hasta las personas más abandonadas que podía encontrar en la calle. Su humildad fue probada en el dolor de la injuria, incluso de parte de algunos religiosos dominicos. Incomprensión y envidias, camino de contradicciones que fue asemejando al mulato a su reconciliador. Los religiosos de la ciudad virreinal van de sorpresa en sorpresa, por lo que el superior le prohíbe realizar nada extraordinario sin su consentimiento. Un día, cuando regresaba al convento, un albañil le grita al caer del andamio. El santo le hace señas y corre a pedir permiso al superior. Este y el interesado quedan cautivados por su docilidad. Cuando vio que se acercaba el momento feliz de ir a gozar de la presencia de Dios, pidió a los religiosos que le rodeaban que entonasen el credo. Mientras lo cantaban, entregó su alma a Dios. Era el 3 de noviembre de 1639. Su muerte causó profunda conmoción en la ciudad. Había sido el hermano y enfermero de todos, singularmente de los más pobres. Todos se disputaban por conseguir alguna reliquia. Toda la ciudad le dio el último adiós. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Et in petra mihi acudet un dilectum filium cum torum veniam peccatorum. Ut qui nunc tuam sanctam et immaculatam conceptionem devoto affectu veculo, eterne in futurum beatitudinis bravium capiam, ipso quem virgo peperisti donante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patri et Sancto Spiritu vivit et regnat, in Trinitate perfecta Deus, in saecula saeculorum.